Amigos, ¿qué tal? Un saludo. Espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Bienvenidos a otro capítulo más de esto que se llama Entrevista André 2023, segundo capítulo de este 2023. Mi invitado es Brian, está en Castellón de la Plana, es de Cali, 27 años, técnico en sistemas, está estudiando por ahí de manera virtual. Y bueno, quiero empezar este podcast muy rápido, sin dar tanta vuelta. Es como dirían por acá, sin enrollarme tanto. Leyendo un poco lo que Brian me escribió y cómo empezó nuestra conversación el lunes a las 8:19 de la noche, me escribe: hola André, ¿cómo estás? Hace más de un año te sigo y venía a España con muchas ilusiones, pero aún sabiendo cómo es la situación acá, vine. Solo llevo 2 meses y la verdad me quiero regresar ya. Me gustaría contar lo poco que me ha pasado hasta ahora y poder aconsejar a tantos que quieren venir, pero sin saber siquiera dónde o cómo llegar. Es duro esto, ya lo tengo por ahí, se escucha el ruido en la calle porque Brian está en la calle, en Castellón de la Plana, sí, cerca a Valencia. Voy a saludarlo. ¿Qué se me hizo? Ah, ya, espera que estoy un poco perdido y creo que aquí me va a salir esto mal. No me va a salir Brian bien enfocado. Alguna cosa va... Ya, efectivamente. Es que se me olvidó cuadrar esto. aquí lo tengo. Brian, ¿vieron o no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, bien, excelente. Bueno, la pregunta no sé si preguntar si estás bien o no estás bien, porque pues según lo que cuentas ahí, uno diría, pues no sé, Brian no la está pasando bien. A ver, André, bueno, ¿cómo estás? Bien, exactamente como dices, digamos que llegan los momentos que uno se estresa, no resulta nada, los días pasan y que acá el tiempo pasa súper rápido, entonces entra uno en la desesperación, sí. En la de que realmente se quiere uno regresar lo antes posible, que como a todos les pasa, que llegan, yo porque me vine, allá tenía mi trabajo fijo, allá hacía mis cosas, ya, y que yo no tenía un mal trabajo donde viví, allá en Cali donde vivía, en realidad. Sí. Solo que, pues nada, vine desde hace ya 2 años con la idea de venirme. Ya viendo tus podcasts, viendo las historias, ¿ya me va a echar la culpa a mí? Bueno, no. No, no. Sí, no empiece tan duro. No. Inclusive eso ha ayudado mucho porque yo no me vine tampoco, inclusive sin venirme con las grandes expectativas, pues, como algunos les ha pasado, bueno, no a todos, porque como dicen por ahí, la suerte de todos no es la misma. Uh-huh. Hay gente que pisa España y al otro día ya tiene todo organizado, como al que le tarda 3, 4, 5, 6 meses en organizarse. Entonces, sí, yo quería primeramente hablar más que todo por las personas que me han escrito, que cómo me ha ido, que se vienen este año, que se quieren venir. Yo le digo que lo piensen 2, 3 veces, o sea, venir es bueno. Acá es una calidad de vida que, como tú sabes, no se compara. Y ahora, en los últimos días, en Colombia, o más que todo en Cali, totalmente diferente. A ver. Tengo un sancocho de preguntas en mi cabeza, hermano. Que, sí, por eso. Que bueno, yo quisiera primero poner en contexto a la gente que está escuchando hasta ahora y que está viendo el capítulo de Entrevista André. Y es... Venimos hablando, como tratando de coordinar desde el lunes para poder hablar o desde el día que me escribes. Sí. En estos días, o sea, lo primero que tengo de información tuya es que te quieres regresar para Colombia, que tienes 2 meses acá y que te quieres regresar. Pero hemos estado hablando en estos días y me has dicho como, no sé, me dio la impresión que, de que el chisme cambió. Sí, de que las cosas han cambiado en estos días que hemos hablado, pero me sorprende que hace un instante de empezar a grabar me dices, es que yo desde el momento en que aterricé ya me quería regresar. Entonces, primero me gustaría que me contaras de tu trabajo en Colombia, porque suele pasar que las personas dicen,
Y cuando digo dicen, me saco de la colada porque yo no lo digo, no pienso de esa manera, no me vine bajo esas circunstancias para este país. Pero sí, muchas personas dicen es que yo tenía un buen trabajo y entonces me vine. Entonces la pregunta es, ¿para qué se viene si tiene un buen trabajo? Es Directamente esa es la verdad. pregunta. ¿Por qué te vienes? Ya. Bueno, inicialmente, bueno, yo trabajaba en Alcosto, en Cali, es un almacén súper grande. Ahí trabajé casi 3 años. Solo que se trabaja de domingo a domingo ya. Y antes de eso, también trabajé en el cine. Desde mis 17 años he estado trabajando, ¿ya? Y creo que se va la señal, ¿no? Ya. No, no, ahí estás, te estamos escuchando. Sí. Y desde los 17 años he trabajado. Y cuando entré a trabajar al Costo, es una empresa que es de las muy pocas que, entre se lo puede decir, pagan muy bien, es una buena empresa. Solo que yo ya no me hallaba en esa empresa, yo ya no me hallaba en ese sitio. Yo dije, me voy para España, porque ya desde antes de entrar ahí ya lo tenía pensado. Solo que yo dije, bueno, me voy para España, listo, me voy, pero no tengo dinero, no tengo a dónde llegar, nada de eso. Pasa que me entré en la monotonía, entonces fui detrás de un ascenso, el cual adquirí allá en la empresa, pero llevaba 3 meses en ese ascenso, y vi que, Que a tampoco pesar te de que llenaba. obviamente el sueldo seguía siendo un poco más alto, no mucho, pero sí más de lo que ganaba, el mínimo, yo domingo a domingo trabajando, más responsabilidades, desgaste tanto mental y físico en el nuevo puesto, y no veía que estuviera trabajando para vivir, sino más bien para subsistir. Entonces llegué al punto en de que yo dije, no, yo aquí sigo en una monotonía y voy a probar, estoy joven, voy a hacerlo, igual no tengo hijos, no tengo algo así como que me vaya a aferrar, pero sí mi familia. Y mi sobrino, tengo un sobrino de 10 años, entonces digamos que soy la figura paterna para él. Más que nada lo hice también pensando en un futuro para él. Ya venía yo desde antes viendo tus podcasts, pero yo era los que decía, ¿yo qué me voy a ir? ¿Yo qué me voy a ir por allá? No estoy echando la culpa a los podcasts, No, 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 Julio, no, ¿no? tranquilo, no, Porque no, no, fresco. igual como tú Tú dices, exprésate, tú nunca exprésate. invitas a nadie a que se venga, Sí. solamente cada uno cuenta su experiencia, ¿ya? Inicialmente yo ni siquiera llegaba a Castellón de la Plana. Entonces, en el año pasado, el año que pasó, perdón, en el 2021, porque ya estamos en Sí, 2023, 2023, ya sería hace 2 años. Sí. sí. Me dice mi mejor amigo, con la novia, me voy para España. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo te vas a ir? Que no sé qué. Yo le dije, mira, yo, pues vos sabes que yo lo tengo pensado también. Dice, vámonos, vámonos, vámonos. Y yo no, no, todavía no. Y recién estaba en el puesto nuevo, entonces yo dije, no, yo no, no me voy a ir, voy a probar aquí en este puesto cómo me va, y dependiendo si me siento bien, tomo la decisión. Y entonces ellos se vinieron, ellos llegaron en febrero del año pasado, de 2022, y yo tenía la incertidumbre de si me iba, no me iba. Él me contaba su experiencia con la novia y el cuñado de él, que se vinieron juntos. También les tocó pasar ciertas cosas, llegaron de unos familiares y demás, que los trajo a hoy en Castellón. Entonces, él dio con un contacto de un francés que le dice, él estaba trabajando cuidándole la mascota a él, pero aparte tenía otro trabajo en un lavadero de coches. Entonces él le dijo como que, yo ya le había dicho como que, ve, sí, tengo ganas de irme. Entonces yo soy pues mucho de dejar las cosas en las manos de Dios y tratar de hacerlo siempre primero bajo su voluntad todo, ¿ya? Y oraba mucho, no sé, y
sin darme cuenta el dinero, yo dije, bueno, si me voy a ir, ¿de dónde vas a sacar? Entonces, el dinero salió por aquí, que la ahorré por allá, que la ahorré por acá. A lo último vendí la moto, no quería venderla, pero a lo último la vendí. Y bueno, entonces llega y lo que me motiva un poco más es que él me dice, mira, Brian, hablé con el señor, yo por el lavadero, donde estoy, en el lavadero del coche es donde estoy, voy a estar relativamente fijo. Y los otros días, pues estaré pendiente con el embarazo de mi mujer y demás. Entonces hablé con él, me dice que si yo te recomiendo, él te puede dar el trabajo. Aparte que necesita a alguien que se quede en su piso, le alquila la habitación y de paso la mascota le paga por cuidarla. Entonces yo, perfecto, ya voy, ya tengo a dónde llegar, y con trabajo, entre comillas. Hablé con mi mamá y todo, y yo soy 27 años, pero todavía en casa de mami. Todavía estás en la casa y tienes como muy, muy presente, me imagino yo, la opinión de ella. ¿Crees que es necesario Demasiado. venir a probar? O sea, ejemplo, si tú te regresas en el tiempo y escuchas a una persona, porque la tuviste que haber escuchado entre todos los podcasts, que me regreso, que aquí las cosas no son fáciles, no es tan como lo pintan, el hecho de conseguir trabajo, especialmente para los hombres, que se hace más complejo cuando no se Sí. tiene conocimiento sobre ciertas Muchas cosas. trabajos y tareas que se necesita acá. Labores como la construcción, que eso genera una cierta ventaja con respecto al que no lo sabe. Pero tú al escuchar, aún así decías, no, yo me voy porque en mi caso será diferente y es necesario venir a probar. O sea, que no basta con el consejo, no basta con el que alguien le diga, hey, acá no es así. Pero siempre está uno en el fondo creyendo que en su caso va a ser diferente. Sí, es verdad. Era de los que escuchaba y yo, bueno, yo me voy, ya tomé la decisión, no voy a echar para atrás, sea lo que Dios quiera, y si no, me regreso y arranco de cero otra vez. Pero ya estando acá, tú dices, bueno, entra toda la incertidumbre de regresarte o no. Pero también está el, bueno, si me regreso sin nada, endeudado, con una mano atrás y con la cabeza agachada. Entonces, tampoco es eso, ¿ya? Pero hasta hace unos días, no sé, siento que el chip me cambió de repente. Recibí consejos acá de conocidos. Estoy yendo también a una iglesia donde han apoyado mucho en varios aspectos, hablando con otras personas que han venido, mis amigos donde vivo. ¿Qué te dicen? Que es un Entonces, proceso que hasta ahora estás empezando, que tienes muy poco sí, tiempo. que no es fácil el proceso, que igual yo lo sabía, André, o sea, sino que Que fuera no pensé así. que llegara acá me fuera a dar un poco drástico porque, bueno, no. Pero de que si yo me arrepiento de haberme venido, no, pero sí me hubiera gustado más bien tomarme más tiempo para hacer más ahorros, para ubicarme un poco mejor, ¿ya? No Sí. venirme así como me vine a las carreras, que algunas personas me han escrito que van a venir y yo, ah, súper bien. Sí. ¿Y a dónde llegas? Alguna vez No, pues a yo voy a esas llegar. personas que dieron o que han dado el consejo de no vengan a España, no se vengan, tú los veías como que, ah, este está siendo envidioso conmigo, egoísta conmigo, No, y ahora que mira que yo estás no los acá. veía, pero sí hay gente que los ve por esa parte, Sí. porque uno está en los grupos de Facebook y ve que colocan, voy para España en tal fecha, ¿qué me recomiendan? ¿A dónde? ¿En qué pueblo llego? Así. Sí. Entonces digo que ¿Y qué le tampoco responden ahí en los grupos depende. de Facebook? La gente que ¿Cómo? responde. Cuando ponen ahí, voy para España para tal Ah. fecha, si saben de algún trabajo, por favor, me avisan. Me imagino que son ese No, tipo de anuncios, ¿sí? se vuelve una ¿Por polémica, eso qué? es ahí. ¿Por qué vas a hacer? Devuélvete, con esa plata, móntate algo allá, ta, ta, ta. Sí. Pero la situación de todos no es la misma, ¿ya? Yo no voy a decir que en Colombia estaba pasando hambre, es mentira. Tampoco acá, gracias a Dios.
a comparación de muchas personas, obviamente sin ánimo de ofender a nadie, pero gracias a Dios me puse yo a reflexionar. Bueno, yo por lo menos llegué donde tengo un techo. Está bien, duermo en un colchón en la sala, pero no porque ellos quieran dejarme dormir en un colchón en la sala, solo que no hay espacio. Y yo no llegaba donde ellos. Ah, es que realmente cuando no terminé de contar, ahora me cuentas bien cómo es la historia tuya acá, porque estamos hablando como preguntas muy, muy sueltas. Pero bueno, entonces retomemos entonces. Llegas donde tu amigo, el con el que venías hablando, él es el que te recibe, porque veo que las cosas como que no se dan con lo de la cuidada del perro y llegar allá en ese apartamento que venías contando, ¿o sí se da eso? No, una semana antes de venirme dice el francés que no, que ya muchas gracias, pero que ya se va a ir del todo. Entonces que ya no necesita quien le cuide. Y ya tampoco obviamente nadie en el piso. Entonces dije yo, bueno. Cuando mi amigo me dice eso, me dice, no te desanimes. Él es en ese entonces no tenían el piso que tienen ahora, alquilado. Entonces él me dice, no te desanimes, vente, que yo ya te empiezo a ayudar a buscar una habitación y demás. Yo no venía con mucho dinero, yo venía con 750 euros. Eso acá es poco, y eso que yo soy solo, ¿no? Pero cuando ya antesito de venirme, cuento con la, y ellos también con la bendición de que se les dio lo del piso, lo pudieron alquilar. Claro que obviamente ahí están ellos dos, el chico con el que viven, que es el cuñado de él, y otra chica, ¿ya? Que no tienen relación ellos con ella, ahora último, pero de principio cuando tomaron el piso, sí. Entonces ella no está conforme desde antes de yo venirme y que yo llegara, pero él me decía, pues no te voy a dejar en la calle, entonces vienes y acá nos acomodamos. Entonces, es verdad, llegué. Entonces, cuando llegué, desde antes de venirme, ya estaba un poco desanimado, pero yo ya tenía tiquetes, reservas, todo pago, y dije, está ya. Está embalado. Eso ya ni, moto vendida, ya ni marcha. Entonces, nada, llegué a Madrid y la primera impresión fue un golpe, porque pues yo nunca había viajado en avión a otros lados así, y me vine solo. Entonces, llegar donde todo es diferente, ¿no? Hasta cruzar la calle, todo es diferente. Y a todo el que le preguntaba, bueno, llegué a migración y fui de los afortunados que le dicen, espérenme aquí. Luego me llevaron para el cuartico, me interrogaron. O sea, pasaste por eso. ¿Cómo? O sea, que te tocó pasar por emigración y te detienen y te llevan al cuarto este aparte. Exacto, con otro grupito. Éramos 7, entonces pasan todos, yo veo que pasan todos, luego los mandan a hacer ya la fila de migración, pasan todos, y para mí todo eso era nuevo. Entonces yo ya tenía esa rabia, yo no, pues si me van a volver, que me devuelvan, ya sí. Me dio rabia. ¿Cómo te abordan a ti? ¿Cómo te abordan en la fila? ¿Cómo te...? No, literal, bajé del avión. Y el policía de migración que está ahí parado, apenas digo, me dice pasaporte, y yo, buenas, no me dejó ni siquiera mostrarle el pasaporte, me dijo, espérame acá. Y yo, uy, eso ya fue como un golpe, como que yo, uy, ¿qué pasó? Pero bueno, eso fue ahí, luego fuimos, entonces ahí en el cuarto, bueno, fui el último que me interrogan. Entonces, mientras yo estoy esperando, veo que viene otro chico de los que ya había salido de la interrogación, viene otra vez y me dice, no, que tengo que hacer otra entrevista porque me preguntaron que conocía en Madrid y que venía a conocer a Madrid, y le digo yo que las playas. Entonces yo por dentro de mí también, pues tan chistoso, pues obviamente no vas a venir a conocer las playas en Madrid, claro, un poco evidente, pero bueno. Luego dije yo, no, yo ya los nervios también juegan con uno, ¿no? Aparte que así uno sabe que uno no viene a hacer nada malo, pero pues de igual manera, sí, la autoridad allí, la forma en que ellos te hablan, te pone nervioso, así tú tengas todo repasado mentalmente. Sí. Y bueno, y paso yo y me dicen que, pero o sea, una forma tosca, te dicen, abre la maleta, saca, y yo saco.
¿A qué vienes? Y yo, no, vacaciones. Ah, ¿cuánto tiempo? ¿Y dónde te vas a quedar? Entonces yo, no, en un hostal. ¿No me habías dicho que vende un familiar? Entonces yo le dije, no, yo no conozco a nadie acá. Entonces ya, y juegan con eso, ¿no? Sí, como que yo te había dicho y Y, no te había dicho. ajá. Y luego me dice, vale, sal, sal, te puedes ir. Y yo dije, ah, bueno, eso ya es todo, ¿no? Cuando salgo y no, la gran fila para seguir con la misma interrogación. Y digo yo, hay varias filas, digo yo, bueno, esta se ve que el chico es formal y todos pasan derecho, y el sello y sigue, ¿sí? Me hago ahí y no, también fui el afortunado que llegué ahí y dijo, a este le voy a preguntar de todo, le faltó preguntarme, mejor dicho, el nombre de mi abuelo. Y Te preguntaban, ¿qué todo. preguntas recuerdas? Lo recuerdo muy bien, llegué y yo le dije, buenas, motivo, ¿para qué vienes a España? Y yo, sí, ¿a qué parte vienes? Entonces yo le dije, ah, vengo a Madrid. Ah, ¿cuántos días? Y yo, no, solo 10 días. Yo llegué el 21 de octubre. ¿Y conoces a alguien acá? Entonces le digo yo que no, que vengo solo. Y ah, ¿y qué vienes a conocer? No, que el estadio Santiago Bernabéu. Ah, ya, tiquetes. Entonces le digo yo, sí, le mandemos, le pasé los tiquetes. Entonces me dice, ¿cuál es la fecha? Me preguntó todo, ¿cuál era la fecha de regreso? Yo no, el 1 de noviembre. Luego me dice, ah, pero veo que vas para otras partes. Entonces le digo yo, sí, voy para Valencia, luego voy para Castellón. Pero, ¿a dónde llegas? Y le dije, no, yo tengo la reserva. O sea, yo todo lo tenía ya. Entonces le digo, no, yo tengo las reservas del hotel también. Entonces, le mostré las reservas de los hostales en Valencia, en Castellón. Entonces me dijo, no, pero necesito verlas en PDF impresas. Entonces me hizo pasarse las impresas y que le mostrara el celular. Y luego me dice, vale, ¿y cuánto dinero traes? Y yo le dije, no, tengo 700 euros más las tarjetas. Y yo dije que no me vaya a decir que le muestre las tarjetas porque yo tarjetas no tenía. Entonces llega y me dice, ¿y dónde quién dices que te vas a quedar? Entonces yo, no, me voy a quedar en un hostal, no me voy a quedar donde nadie más. Ah, ya. Pero bueno, me dice, veo que nomás tienes reservas hasta el 30 de octubre y tu viaje de regreso es el 1 de noviembre. Entonces llego yo y le digo, claro, porque la reserva último día es en Castellón y el 31 pienso regresarme hasta Madrid y el 1 de noviembre a las 12 de la madrugada sale mi vuelo. Puedo esperar perfectamente en el aeropuerto, no voy a pagar otro día de hospedaje. Entonces me dice, siga, me pone el sello ya y ya seguí. Y otras preguntas ahí, pero Sí, pues más no, básicas, pero o pero te sea. acuerdas muy bien de todo lo que hablaron. Sí. Y bueno, ahí cuando pasé, nada, también yo ya se está entrando aburrido, me Esas entró la reservas, nostalgia que yo dije, ahora sí es real, o sea, ya Brian, no sé cuándo vaya a esas regresar, reservas que ya crucé. tenías eran reservas de verdad, o sea, pagas y todo. ¿Los de los hostales? Sí, Sí. claro. Las reservas de los hostales, la reserva. Ah, entonces también me preguntó que cómo me iba a transportar si no conocía, cómo me transportaría hasta Valencia. Entonces yo le dije que yo ya había comprado por una aplicación, por la aplicación de Oigo, creo que fue, había comprado un AVE. Entonces me dijo, ah, ya, ¿y tienes el tiquete? Ese también me hizo mostrárselo, el de la confirmación, que había comprado pues el AVE hasta Valencia. Te buscó por Y todo lado, mejor dicho. por todo lado, ¿cómo? A los días llegaron los papás de mi amiga con la que están embarazo, que con ellos convivo también. Llegaron a los días ellos dos, no les preguntaron absolutamente nada. Y yo dije, wow. Lo de las vacunas sí fue lo único que no me preguntaron. Solo lo de las vacunas y eso y demás, no, de nada de eso me preguntaron. Como hay personas que sí les han preguntado. O bueno, ahora no sé, pero antes de venirme sí. Y bueno, ya ahí llegué a Valencia, me iba a quedar en el hostal, pero mi amigo me dijo, no, vente, vente de una vez para acá, para Castellón, te quedas acá en el piso para que nos orientemos.
Entonces ya ahí yo ya, cuando ya los vi yo ya otra vez a ellos, ya no estaba como tan, porque inclusive los dos, yo tuve una reserva de 2, 3 días, 2 noches en Madrid, En Madrid. y, ajá, sí, 2 noches, 3 días fue. Tuve una reserva y literal yo no disfruté esos días en Madrid, si mucho fui ahí a conocer un poco a los alrededores y ya. Y estuve en el hostal, tenía como rabia, no sé, tenía emociones encontradas. ¿Por qué? Porque ya, como te decía, yo ya dije como que, ah, yo para qué me vine por acá a experimentar, en pocas palabras. Y la experiencia venía yo en el tren, la experiencia con las personas que me topé en el camino hacia Madrid, fue fea, porque hablando de una manera muy grosera, inclusive, dos chicas que le iba a preguntar algo me ignoraron totalmente y siguieron derecho y me miraron por el hombro como que quítate, y yo como que y varias cosas que pasaron ahí también. Bueno, luego llegué acá a Valencia, luego llegué de ellos, un pasó un mes, nada, 2 meses, de mes y Pero medio, y nada, nada, no cuéntame, salía porque con tú nada. dices que llegas a que hay una persona ahí donde vives. No quiero como ahondar mucho en ese tema, que sé que no lo quieres tocar mucho. Llegas a donde de tu amigo, ¿cierto? Tu amigo Sí. comparte piso con alguien que no está de acuerdo con que te reciban. ¿Es así? Ajá, sí, Ok, tú exactamente. llegas a dormir, entonces tu amigo que me parece que es un buen amigo porque no te dejó Sí. tirado y creo que todos los que estamos acá sabemos lo que representa eso para alguien que está solo acá, que está luchando, tener que recibir a otra persona, no es algo fácil. Quizás desde nuestros países de origen lo vemos como muy sencillo por nuestra forma de ver o nuestra manera cultural de, sí, venga, que aquí en la casa hay espacio y que somos como muy abrazadores en ese aspecto con nuestros seres queridos y como que muy hospitalarios es la palabra, pero acá no se Sí, puede es ser muy verdad. hospitalario, o sea, las condiciones en las que vive uno en España no le permiten ser muy hospitalario, sobre todo cuando se está compartiendo el piso con alguien más y que toca preguntarle, venga, es que va a llegar un amigo, ¿será que lo puedo recibir? Y esa persona no está de acuerdo, pero en tu caso sí te reciben y tú te quedas con ellos en la habitación, en un colchón o donde duermes. De principio, en la habitación de ellos dos, en los cojines del mueble. Ya después compré una colchoneta. Después esa colchoneta, colchón inflable, se rompió. Después lo arreglé, se volvió a romper. O sea que tú bien aburrido que venías. Bueno, te encuentras con ciertas personas que no son de mucho agrado, no son muy amables contigo. Total, ya Y no, entonces hasta el llegas. momento no había encontrado un español Sí. buena gente. Bueno, entonces llegas ahí y te dicen, bueno, vas a dormir acá en estos cojines. Eso también ayuda a deprimir más a la persona, la condición en la que le toca dormir. O ya venías listo para eso. Bueno, no, exacto, no, eso no es que me diera tanto también, porque no esperaba yo que llegara tan bien y me recibieran cama, calefacción y demás, tampoco. Antes, en lo que han podido, ahí me han dado la mano, me han orientado, ellos me han apoyado mucho, pero tú sabes que por más hospitalario que puedan ser y por más amigos o familiares, acá cada quien está en su proyecto de vida y cada Claro. quien está luchando por lo suyo. Que si en el paso le pueden apoyar a alguien, sí, pero no es lo mismo cuando acá cada quien está luchando por hacer su vida. Entonces, ya ahora último, ya esta semana, ahora esta semana, la semana que pasó, perdón, me dicen ya, Brian, esta chica ya, entre comillas, se puede decir. Dijo, si él no se va la primera semana de enero, hablo con la dueña del piso. Entonces, ¿por qué yo ya no había buscado la habitación? Porque yo estaba, sí, estaba con el dinero justo de dos opciones. O con ese dinero me regreso para Colombia sin nada, o con ese dinero alquilo una habitación acá, pero quedo sin nada. Y te la juegas. Sí, Que y es resulta ahí que, donde me escribes, ¿no? Que donde me escribes que ¿cómo? estás, que es ahí, en ese momento donde me escribes.
Es en ese momento que te Ya. escribo, sí. Pero antes de eso, yo de cocinar nada. Entonces llega y me dice, en la casa, los chicos, hay uno que se llama Jeffrey, él estudió gastronomía y se le daba muy bien. Entonces ellos empezaron a hacer masa para buñuelos y les iba bien, publicándolas por las páginas, WhatsApp y demás, en grupos, porque acá como todos saben es el voz a voz, ¿no? Y como no se puede salir a vender así a la esquina y divulgarlo tampoco. Entonces yo me puse a ayudarles a ellos, ayudarles a entregar, ayudarles aquí y allá, que obviamente con el dinero que yo traía, pues poco a poco se va desgastando, porque a pesar de que yo estaba ahí, pues también ellos no tienen un trabajo tan fijo que digamos, entonces también tengo que ayudar de cierta manera, obviamente, si estoy ahí. Y cuando Jeffrey me dice, Brian, pues vení, yo te enseño a hacer masa para pan de bonos y probá a ver cómo te va. Y digo yo haciendo masa para pan de bono, bueno, listo. ¿Cuánto había pasado Entonces, ahí de tu llegada a España? ¿cómo? ¿Cuánto tiempo había pasado de tu llegada, desde tu llegada a España en ese momento en que No, te dicen lo de los, la eso fue masa? a mediados de diciembre y O yo sea, llegué el mes y 21 de medio, octubre, más o menos. ya ha pasado más de un mes Ya. y todavía no había despegado con nada. ¿Por qué? Bueno. Es que eso es lo que te quería preguntar. En el trabajo, ¿qué pasa? ¿Cómo comienzas a buscar trabajo? ¿Dónde tocas puertas? ¿Cuál es tu manera de rebuscarte en la parte laboral en ese tiempo que ya llevas acá? Porque mes y medio sin trabajar. Sí. Bueno, resulta que yo venía con que no, ya han dicho de que las aplicaciones ayudan mucho, que Wallapop, Milanuncios y demás. Eso es verdad, sí sale mucho, pero así como hay muchas ofertas, hay el doble de demandantes de las ofertas. Entonces, si había una escasa posibilidad de algo para trabajar en negro o sin papeles, llamabas y ya estaba ocupada, o te dicen que es muy primordial, y si pueden las personas que se devengan, a modo personal les recomiendo, que saben manejar coche y hacen la homologación de la licencia además del coche, porque la mayoría me dicen, ah, ¿y tienes coche? Yo no. Ah, no, necesita alguien con coche, o que por lo menos sepa manejar coche. Yo, bueno, carro, yo no sé siquiera saberlo manejar. Entonces, por esa parte, y yo me aferré mucho a lo de las aplicaciones. Mira, André, que yo desde antes decía, no, yo me voy a meter firme ahí en lo de las aplicaciones y ahí voy a mantener 24/7 hasta que me salga algo. Pero dije yo, no puedo seguir así. Un día, bueno, los primeros días que llegué, listo, yo ya después botaron un colchón totalmente casi que nuevo al frente del piso y como sea subí ese colchón y ahí lo acomodé en la sala. Lo recogiste. Y claro, Bien. estaba prácticamente nuevo ese colchón. Y hasta olía a soflán. Sea, no, no estaba Entonces, ahí que un colchón viejo, no, estaba, sí, estaba bueno. muy bueno, con almohada y todo. Ah, no, Pero mejor bueno, dicho. no, sí, acá, pues acá, como sabes, las personas a veces cambian, renuevan el piso y botan todo, así esté casi que usado. ¿Alcanzaste a pensarlo cuando ves el colchón ahí o es un instinto natural el de ver el colchón y No, me lo no, no, subo? no, sí lo pensé, lo ¿Sí? pensé, lo pensé. Yo me asomé por la ventana. Estábamos en el baby shower de la novia de mi amigo. Entonces, como había unas personas que se iban a quedar, dijeron, no, pues ellos que duerman en los cojines del mueble. Y yo dije, ¿y yo dónde duermo? Cuando dije yo, no, me dice la mamá de ella, ay, Rayita, creo que botaron unos cartones allá afuera porque no te asomas. Y yo me asomo cuando veo que están poniendo el colchón ahí. Y dije yo, están botando un colchón. Entonces, digo yo, como que lo cojo, no lo cojo. Digo, pues vaya, no lo piensen que eso no durará ahí abajo. Y es verdad, eso lo botan y ya lo Claro. están mirando para llevárselo, ya sea para venderlo o para usarlo. Sí. Eso Entonces lo yo, que hay gente recogiendo ese tipo de cosas que la gente tira.
Sí, que colchones, que armarios, que mesas, todo eso lo botan. Tengo entendido que en algunos pueblos tienen ciertos Todo eso, días eso lo donde... revenden. O sea, hay Sí, muchas personas que hay se dedican lugares. a recoger eso, chatarreros, Ah, recogen todo lo exacto. que y lo Y tienen revenden. lugares donde venden eso, Ajá, sí. sí. Se pone un colchón ahí, se puede ganar una platica. Exacto. Y te cuento que yo en Colombia era los que pagaba porque me lavaran la moto, porque me daba era física pereza de lavar una moto o un carro o algo. Y acá llegué, entonces mi amigo me dice, no, Brian, pues si quieres, voy a hablar con mi jefe a ver si él te da algunos días conmigo. Y verdad, le dijo, pues que vaya Sí, a pero aprender. espera, no, no me cambies el Entonces, tema del colchón. ah, no. De ahí bajé corriendo con pena y todo porque no va a negarlo, sí, da pena, aunque Sí. ya eso con el pasar de los días uno se le va quitando la pena ya aquí. Y lo subí ahí estoy feliz con mi colchón. Sí, sin problema. Sí. Entonces, bueno, pasa eso de que voy a resumir porque No, me no, no, alargo. tranquilo, tranquilo. Estabas después, es que te saltaste lo del colchón y nos quedamos ahí con la duda, ¿cómo fue que recogiste el colchón? Y Ah, entonces, no, tu bajé, amigo te bajé, dice es lo de que la moto y esto, y que para lavar algo o para trabajar en dónde, en el lavadero con tu amigo. ah, sí, de ahí ya, bueno, bajé, recogí el colchón, lo subí, entonces todos como que, ¿en serio tú cogiste el colchón? Y yo, sí, claro, prefiero dormir en ese colchón que en dos cojines, que traspasa más el frío, ¿no? Porque ya iba sintiendo el frío acá. Entonces, compré unas, yo ya había comprado unas cobijas, unas sábanas, entonces ahí aproveché ya. Cuando acá, por lo pronto, yo no me he dado el lujo de como, bueno, sí, como para distraerse, uno va a Valencia, una vuelta, conoce. Uno que otro antojito por ahí, pero uno intenta ser muy tacaño acá con todo de principio porque pues cada euro cuesta. Cuando, no, y más cuando ves que se van acabando y no van ingresando, uff, dices, bueno. Y bueno, lo que pasa que mi amigo me dice, bueno, este señor dijo que sí, que fueras como para aprender, que aprendas y me ayudas. Entonces, ¿verdad? Me fui yo con él. No te voy a negar, fui con mucha pereza, yo dije, ah, lavadero. Pero bueno, vamos porque si no, me voy a quedar aquí sentado y no voy a hacer nada. Pero yo ya en mi mente decía, yo ya me quiero regresar, pero por lo menos quiero llevar alguito. Y decía yo, pues no le decía a ellos, porque ya sabía lo que me iban a decir, no, ¿cómo así que se va a regresar? Que no sé qué. Entonces fui y le ayudé como 3 días. El primer día no, los otros 2 días sí, el señor ya le reconoció un poco más por la ayuda de los dos. Es una excelente, es muy buena calidad de persona, un colombiano que ya lleva acá mucho tiempo, el dueño del lavadero. Pero para fortuna de él, lo vendió a los días que yo fui a ayudarle. Ah. Vendió el lavadero. ¿Ya le estabas cogiendo Entonces, amor al trabajo? Porque como dijiste ahorita que sí, qué pereza un no, no. lavadero, ¿cuál era la expectativa No, tuya laboral acá? no, yo tampoco esperaba llegar y pues yo tengo conocimientos de enfermería, entonces yo decía, yo mantenía pendiente en las aplicaciones porque yo venía con la idea de meterme en eso, o de camarero o de cuidado de adultos, sino que estaba cerrado en esas dos cosas y no miraba a qué más podía hacer, ¿ya? Así uno no sepa hacerlo, uno debe mirar a su alrededor y mirar. Que no sabe, lo puedo intentar, se me puede dar o no, y ya. Pero no quedarse y cerrarse en esas dos cosas que yo solamente estaba cerrado, en De enfermería cuidar sin adultos cuidar o adultos. camarero. Ah, ya. Porque es que puede que sí te salgan eso como a muchas personas le ha salido, pero puede que lo tuyo no sea en eso, sino que te vaya a salir en otra cosa diferente. Ya que dices Entonces. que tú eres como muy 24/7 de las aplicaciones, y con las aplicaciones me imagino que te refieres
A Wallapop, a Wallapop, Milanuncios, los Milanuncios, grupos de Facebook, sí. Facebook. Me imagino que a eso te refieres de buscar trabajo a través de internet, básicamente, de esa manera. Sí, entonces ya hay. En esa búsqueda, ¿has notado que hay muchas más posibilidades para las mujeres o crees que eso es un mito? Bueno, voy a hablar desde la experiencia de la mamá de mi amiga que vive ahí en el piso con nosotros también, porque es que ya no somos cinco y no siete. Entonces, ella, no, ella también ha estado pegada, de verdad. A veces le salen, pero hay muchas personas malintencionadas también por esas aplicaciones, ¿no? Con las mujeres. Entonces, también es mucho de cuidarse, o sea, de que sí salen más ofertas para mujeres, es verdad, en ese aspecto. Pero también hay gente malintencionada que quiera usar, es decir, ponerte a trabajar demasiado tiempo por un muy poco pago o que se quieren sobrepasar también, ¿no? Y le ofrecen otras cosas que a lo último te ilusionan y a lo último no es nada de eso. Entonces, ella lleva prácticamente lo mismo que yo. Y ella también ha estado muy pendiente de redes y demás. Y no, solo le salió cuidar un señor como 3 horas, un fin de semana, 4 horas, pero hace unos días lastimosamente el señor falleció, entonces ahorita ella está otra vez quieta. Fue lo único que le salió hace, llevaba nomás como 15, 20 días trabajando en eso, pero era por ciertas horas en el hospital cuidando al señor. Y demás no le ha salido. Para mujeres sí que sale, pero algunas personas también prefieren que sea recomendada o que tenga papeles. Inclusive piden papeles para una mujer interna, Sí. para darla de alta en la salud y demás, también piden. Entonces, nada, pues yo diría que sí, pero también no en toda parte, no en toda parte, y que se sepan asesorar bien o si van a ir a la entrevista, que sea en un sitio público o acompañadas, porque se ve mucha cosa de verdad. Esa es una buena Y recomendación, porque también por todas las experiencias que han contado acá en el canal, es que sí suelen ser como ese tipo de personas malintencionadas, especialmente hombres, hacia estas mujeres que están demasiado. buscando trabajo. Entonces, esa es una No, buena es que recomendación, no vayan solas a ese tipo de no vayan entrevistas. solas. André, es que no me has preguntado, pero es que ni siquiera con las mujeres, con los hombres también. O sea, Sí, también te hay ha tipos pasado. que, sí, hay tipos que me han escrito que inclusive cuando inicié, a los días llegué yo y me emocioné. Yo dije, uff, me escribió un señor que no, que me tiene la habitación, que me tiene el trabajo para cuidarlo y todo. Yo dije, no, aquí es. Cuando llegué yo y mis amigos me acompañaron, me dijeron, no, pero que vas a ir solo, Brian, vamos contigo. Entonces fuimos hasta el parque para vernos y llamo yo al señor y no me contesta. Entonces cuando me vuelve, me llama y me dice, oye, pero tú estás ahí con otros chicos. Y le dije, sí, vine con un amigo. Y entonces me dice, no, 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 es que la entrevista se te hace a ti solo, no se hace con nadie más. Entonces yo, pues, bueno, sí, tienes razón. Entonces el señor se fue. No me, se, estábamos, yo estaba en una calle hablando por el celular con él y él estaba al frente y simplemente se fue y ya. Entonces dije, este tipo, ¿qué? Cuando a los días me volvió a escribir, me dice que quiere unos masajitos, que si yo soy capaz de darle masajes. Sí. Entonces le digo yo, ¿qué tipo de masajes? No, que de vez en cuando me gusta que me consientan y demás. Entonces, por eso no me gustó que haya sido con alguien más, porque no puedo hablar estas cosas contigo ahí. Y yo, ya, no, muchas gracias. No, muchas gracias. Y aún así hay otros por ahí que también ha escrito y ya uno ya se le sabe. Entonces, cuando empiezan, no, es que necesito masajitos, ya uno sabe, no, no, muchas Sí. gracias, que por ahí no es. O sea, el masaje es como por donde empiezan. Bueno, y entonces El masaje erótico. retomemos a la actualidad. Empiezas a hacerlo, bueno, no, un poco más acá.
Lo de la masa, porque eso me llama la atención, porque me dices, es que estoy vendiendo masa porque íbamos a hacer la entrevista, me dijiste, no puedo, dame un momento porque tengo que ir a entregar una masa de buñuelos, creo que fue, me dijiste, algo No, así. de pandebono. Ah, entonces, Pandebono. va, te estaba contando, no es que ya el frío ya no me está dejando a un lado. Entonces llega y cuando a mi amigo le pasa eso, porque él también se quedó sin trabajo, inclusive en ese momento, cuando el señor vendió el lavadero. Entonces ahí sí yo me estresó más. Yo dije, bueno, por lo menos voy a ir a ayudar. Ah, bueno, fui y yo era ahí lavando los coches. Y yo, el primer día, yo no, de verdad que yo no sirvo para esto. Entonces, pero aún sin embargo, yo ya hablando con mi mamá, y yo no, eso es súper fácil, más relajado, no sé qué, porque pues igual, yo solo digo que el que se quiera venir, que es mejor que no venga con demasiadas expectativas, así le hayan prometido cielo y tierra, que si no se encuentra con eso, por lo menos no es un choque tan drástico, Sí. porque hay personas que me han hablado acá, que llegan y están súper desesperadas, o uno ve por los grupos que publican que llegamos y era mentiras todo, ta, 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 estoy con mi mujer y mi hija, no tenemos a dónde ir y demás. Entonces, todas esas cosas uno dice como que, bueno, yo gracias a Dios, afortunadamente, por lo menos tuve un techo donde llegar y llegué, que es lo importante. Hay muchas personas que ni siquiera pueden cruzar, entonces. Entonces, bueno, respecto a lo del trabajo, un día después ya no pasaron como 10 días o 15, que después de lo del lavadero, yo ya no me quería ni levantar, o sea, yo ya mantenía en la casa y yo no, y ellos, pero muévase, haga algo, porque si no ahí no le va a llegar el trabajo. Y sí tuve mucho tiempo así, quieto, pero dentro de mí pensando si me regresaba o no. Entonces, cuando llega y me dio el arrebato un día, dije, voy a ir a caminar. Y pregunté en un restaurante. Le dije a un restaurante gastronómico, oye, es que estoy buscando trabajo, no sé si necesitas camarero. Me dice, justo hoy me acaba de quedar mal alguien que necesito. ¿Tienes papeles, supongo? Entonces digo, yo no tengo papeles. ¿Tienes experiencia como camarero? Y yo tengo idea, no mucho, pero sí puedo aprender. ¿Pero quieres aprender? Y yo, sí. Ah, bueno. Entonces, ves mañana con una camisa negra. Entonces yo, ah, súper, ya. Pero me dijo, solo es por este fin de semana. Entonces yo, ah, bueno, listo, no pasa nada. Fui ese fin de semana, me pagó a 10 euros la hora, trabajé 8 horas, fueron 160 ahí los 2 días. Fue bien, que aquí trabajos que los pagan muy poco, la verdad, que pagan a 7, pagan a 5 euros, pero él. ¿Qué pasa? Que el ambiente de trabajo allá con ese señor era, uf, pesadísimo, porque el señor era español, pero era un señor toche para hablar, por así decirlo. Pero acá no es, a veces no es que sean groseros, sino que es la forma a veces de hablar, ¿no? Entonces, ya uno con el tiempo es que ya va viendo. Pero el señor aparte sí era grosero. Entonces me empujaba así el hombro como que, ve, te estoy diciendo que traigas la mesa. Y yo respiraba profundo nomás. Igual él me había dicho que esos 2 días eran solamente, y yo no sabía ni cómo descorchar una botella. No sabía ni cómo descorchar una botella, no sabía acá, cómo sacar de la greca el café. Cuando dices que dame un bombón, dame como un cortado no sé qué, un largo no sé cuándo. Para mí simplemente allá en Colombia era café y ya. Pero acá llegué y como era un restaurante gastronómico, era un menú ya establecido, entonces recoge uno las mesas. Bueno, los que ya saben más de camarería, de camareros, pues, de hostelería, pues ya sabrán más. Pero para mí no, para mí en Colombia sí había trabajado como mesero, pero no de lleno como camarero, no, acá es diferente. Y aparte que el restaurante donde fui es un restaurante como de alta sociedad, entonces es un poco más refinado todo. Pero pasó que de ahí llamé al señor, le dije que si necesitaba algún otro día, yo intenté hacer las cosas muy bien, la verdad, pero sin embargo, pues había muchas cosas que yo no sabía y yo preguntaba y preguntaba todo, pero me respondía de forma grosera. Entonces yo sabía que ese señor
aunque estuviera muy necesitado, no me iba a volver a llamar. Y ya, eso quedó ahí. Y yo dije, bueno, me llevo la experiencia. Y desde ahí no había tocado nada más, André. Y llegó mis cumpleaños el 9 de diciembre, yo solo acá, un poco estresado, la verdad. Yo todavía sí me devuelvo. Todo en ese, casi 2 meses en ese vaivén, la verdad. Y cuando entonces Jeffrey me dice, Brian, pues ponete a vender algo. Le digo yo, bueno, enséñame, puedes hacer la masa para pan de bonos. Entonces me explicó, échale tanto de esto, traiga esto. Y lo hice yo una vez y la publiqué, pero publicaba yo la masa para pan de bonos y me preguntaba, ¿tienes para buñuelos? Y yo, bueno, y yo sí, hay para buñuelos, pero ese era el negocio de mis amigos. Entonces yo obviamente les decía que sí, pero el cliente era de ellos. Vendían la masa para el buñuelo y demás, y así. Y entonces poco a poco fueron pidiéndome 1, 2, 3 por kilo. Ya lo vendo por kilo, entonces ya viene preparada, solo para que. Pero la preparas tú. La preparo yo y me queda riquísima. Y la masa ya está entonces, lista para uno coger, hacer el pan de bono y ya. Ya, o sea, la masa queda lista para que tú la metas al horno, y hagas el bollo, pues, y la metas al horno, o se puede hacer en sartén, o en guaflera. Yo, a veces cuando hago, me queda un poquito, entonces lo uso para mi desayuno, y la hago en la guaflera. La hago en la guaflera y queda súper bien. Y eso lo vendes por bueno, kilo, ¿no? Eso lo vendo por kilo o a veces por libra. ¿A cómo? Me dice, ¿A cómo? No, el kilo a 10 euros. ¿Kilo 10 euros? ¿Y cuánto te quedas de esos 10 euros? ¿Cuánto deja la mitad, de ganancia? ¿5 euros? La mitad, 5. Sí. Ya va a montar el negocio de masa. No, solo pregunto. Pues que... No, mentiras. Y eso es lo que está, eso es lo que comenzaste a hacer entonces, a vender la masita para el pan de bono. Sí, y muchos me salían en Valencia. Entonces, de aquí a Valencia, los que conocen Castellón y van hasta Valencia saben que hay como hora y media ahí en Renfe, en el tren. No, ahí no es negocio. Entonces, yo Dios, pero como tenía, yo compré, con mis amigos me explicaron cuando llegué, comprar el bono, la tarjeta que te permitía, bono Renfe Cercanías, que te permitía ir y venir las veces que quisieras, de Valencia a Cercanías. Entonces, solo se pagaba una vez 10 euros. 10 euros, sí. Entonces dije, bueno, lo que pierdo es tiempo, yendo hasta allá y viniendo. Entonces, así empecé. Entonces, me han pedido, eso es ahora último, a mediados de diciembre, que desperté un poco, la verdad, porque estaba dormido. Y empecé a hacerla. Entonces, a veces me iba hasta allá y entregaba a pie. Entregaba 1 kilo que estaba media hora a pie. Luego iba a entregar el otro que estaba como a 40 minutos a pie. En Valencia, porque en Valencia queda todo más lejos. En Castellón también me han salido y todo queda mucho más cerca, pero no tanto como allá en Valencia. Entonces, me regresé. A veces me prestan la bici en la casa de ellos y voy en la bici, que es más práctico. Pero entonces, afortunadamente, por un cliente que me dejó una masa en Valencia, me dice, oye, ¿y tú qué más haces? Entonces le digo yo, no, pues en el momento solo estoy vendiendo masa. ¿Y qué tal está con eso? Y yo, no, pues la verdad apenas estoy empezando, no sale mucho, pero pues 10 o 20 euros al día pues me sirven, por lo menos para la comida, porque ya ahorros por ningún lado. Compré esta chaqueta porque ya me tocaba por el frío. ¿Cuánto te costó? Pero 25. ¿Dónde la compraste? Se llama U. Yeah. Un almacén que se llama U. Pero la mayoría, como todos, Primar. Que es lo más económico. Me he comprado unos zapatos que son muy cómodos. Valen 10 euros en el Primar. Y como 2 busitos que compré. Y ya. ¿Qué talla eres tú? ¿Eres único... como S? ¿M? ¿Eres delgado? Sí. Acá soy S. Porque sí. Es que acá... Y de zapatos... ¿Cuánto soy mides tú, 41. Brian? ¿Cuánto mides? No, 1,65. 1,65 y de... Bueno, eres S. ¿Y de zapato cuánto calzas?
Acá 41. 41 acá, 41 cerrado, 41 un tercio, ¿cómo es? Pues mira que compré los de Primark y me costaron, compré Sí. los de Primark y me quedaron los 41, Ya. pero un día fui a Bershka, me medí unos 40, como entre 40 y 41 Ah, ya, creería yo, vale. porque ya en adelante ya me quedan grandes. Y bueno, eso quedó así y entonces el cliente me dice a la semana, me dice, oye, me gustó demasiado la. Ah, no, inclusive no me compró para pan de bono. Ese cliente fui a llevarle una masa de buñuelos de mis amigos. Entonces me dice, oye, tú me caíste en gracia. Mira que yo trabajo en un mercadillo. Si quieres, hablo con el señor, le digo que te distingo, pero porfa, no me vas a hacer quedar mal. A ver si te da siquiera unos días. Y yo, no, pues wow, yo claro, te agradezco, no sé qué. Bueno, para los que de pronto no saben qué es un mercadillo, es como una feria de pueblo que tienen diferentes partes donde van a vender todo tipo de cosas o están los juegos, que la rueda, que los inflables, bueno, acá son hinchables y eso. Mi papá desde que yo tengo conocimiento ha trabajado con recreación y todo ese tipo de cosas, entonces yo tenía idea. Entonces cuando él me dijo, no, es para que vayas. Mira, es un argentino el dueño. Bueno, el dueño sí, él es el que organiza el mercadillo y el ayuntamiento lo contrata a él para que él organice la feria del pueblo de diferentes partes. Entonces él me dice, mire, mira, sí, él me dice que sí, que cuenta contigo del 26 al 30 de diciembre, que te paga 50 euros el día, te da el hospedaje y la comida. Y yo, ah, no, súper bien. Pero es para que trabajes una noria, que acá es, bueno, es una rueda, pero esa es con la mano. Y yo, sí, no, no importa, no importa, dale. Entonces, por ahí me fui, pero no me confirmaba, no me confirmaba. Entonces, cuando el 29, el 28 me dice, ve, perdón, el 25, el 25 me dice, oye, pero te recoge en Valencia, tienes que irte para Valencia. Y yo, ah, yo digo, ¿a dónde voy para Valencia? Cuando me acordé que tengo unos amigos, bueno, unos conocidos, una señora y el hijo, que son muy formales también, pero también están apretados. Entonces me dice, yo le comento a ella, ya no me dejó ni terminar. Me dijo, no, claro, vente para acá. Ahí miramos cómo te organizamos, pero no puedes dejar pasar esa oportunidad de trabajar. Y yo, ah, bueno, súper bien. Entonces me fui el 25 y en la mañana a las 8 el esposo de ella inclusive me llevó hasta la estación que me recogían. Y ahí me recogieron, fuimos para allá y cuando llegué no me tocó trabajar en la noria, sino que el señor, el argentino, me dice, mira, Brian, tuve un inconveniente con la furgoneta, no voy a poder llevar la noria, necesito que tú te encargues del mercadillo. Y yo, ¿y qué es encargarme del mercadillo? Entonces le comento yo a mi amigo porque él le había dicho que yo ya tenía experiencia en eso. Entonces le comento yo a mi amigo, no, 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 es simplemente que tú le cobres por metro a las tiendas que hay allí o lo que haya ido y los que vayan llegando los vas organizando los espacios. Igual es muy formal él y tú le pides que te explique y le mandas fotos y él te va explicando. Y yo, ah, bueno. Entonces la pegué súper bien con la chica que hacía la tirolesa y todo eso allá, española, ya ella me cambió el concepto totalmente de los españoles, es una calidad de persona, pero que no te imaginas, un amor, y le conté yo la historia, pues ya más detallada de cómo fue mi experiencia de llegar, y ella se le vinieron las lágrimas, decía, yo le decía, no entiendo por qué, me da tristeza de que por culpa de nosotros hayas tenido esa mala experiencia de primer llegada. Y entonces yo le dije, no, pero pues normal, eso también le ayudó a uno a abrir los ojos, ¿no, André? Entonces, dije yo, todo esto también me ha abierto los ojos porque ya estoy aprendiendo a cocinar muy bien, estoy descubriendo cosas que ni yo sabía que podía hacer. Entonces, eso también ayuda mucho. Entonces, bueno, cuando te escribí que me quería regresar, era porque terminó la feria y el señor me dijo, no, que quedó muy a gusto con mi trabajo, que de verdad que contaba conmigo para los futuros mercadillos que vaya a hacer,
y demás. Y yo, ah, bueno, no, muchísimas gracias. Cuando me dice, oye, pero todavía no te puedo pagar. Entonces yo dije, no, pero yo cuento con ese dinero para pagar o ya sea un mes más en enero acá donde mis amigos, o para pagar la habitación o algo, o para regresarme, pero yo cuento con ese dinero. Entonces me dice, no, mira, de verdad es que no, por ahí hasta el 20 de enero te puedo consignar. Entonces yo, no. Ahí ya fue cuando ya llegué acá otra vez a Castellón y les digo yo a ellos, no, yo me quiero regresar. O sea, yo dije, como acá hay muchos que también lo ponen a trabajar a uno y no le pagan, pues no me ha pasado, gracias a Dios, pero es la experiencia que ya me han contado. Y muchos me advertían, no, pero entonces le conté a la señora donde me quedé en Valencia y ella me dijo, no, otro más que la sabe hacer, no, ¿cómo que no te va a Sí, pagar? ¿cómo De que no va a tener patatá. con qué pagarte unos días? ¿Cómo? ¿Que cómo es que no va a tener dinero para pagarte 3 días? 5 días Bueno, fueron. 5 días. O sea, Sí, que cinco días eran. Ah, son no, y estando 250 allá, euros, ¿no? me había dado lo de la alimentación. Ah, Sí. me decía que era con alimentación, pero allá me dijo, mira, él iba como una vez al día, miento, fue como 2, 3 veces y mucho allá, y fue un momentico y ya. Y me decía, entonces me dijo, yo fui gastando los 2, 3 primeros días, fui gastando de mi plata para comer. Entonces yo, bueno, él no me ha dicho nada de la comida. Cuando ya el tercer día yo ya le pregunté, me dice, no, no, tú tienes plata ahí. Yo ya le había entregado plata a él de lo que me habían pagado el alquiler los de las tiendas. Entonces, que por cierto, eso fue otra muy buena experiencia que me gustó mucho. Me conocí con todos los de las tiendas, súper formales, me daban café, me daban que O sea, tú chuches, que, o tenías sea, que la. recoger la plata del alquiler de esa feria. En realidad, no tuve que hacer mucho. Iba a ir a trabajar la noria y al final terminé como Por eso, por organizador eso. allá. Pero Y tú ya el. recogías la plata de lo que te pagaban. Vea, esto es lo del alquiler de este espacio, del hueco ahí. Exacto, ¿Cuánta plata sí. reunió la feria Ah, no, en no, ese dato sí no alquileres? lo sé. Pues Pero cuánto sí sé que cobraban son. por cuánto cobraban Es que depende. por un. Exacto. Es que depende del pueblo y depende de la Bueno, persona que organice la ahí feria. en esa feria, ¿cuánto cobraba ese man por alquilarle el espacio a la persona que ya? 70 euros hasta 3 metros de espacio. Sí. 70 euros hasta 3 ¿Y metros de cuántos espacio. locales alquilaron? ¿Cuántas personas pusieron su negocio o su chiringuito ahí en la feria? A ver, uno, como 10, 15 y otros que ya van por el ayuntamiento, que no le pagan a él, sino que ya Sí. son otros que entran como tipo talleres, que no entran por el pago de él. Entonces Sí. a esos no se les cobraba. O sea, 1.000 euros Entonces, más o menos recogía él entre sus. ¿cómo? En sus alquileres, en lo que él cogió plata de bolsillo como 1.000 euros y no tenía 250 para pagarte. Eso me tenía desanimado cuando yo llegué acá. El 31 me salió diciendo eso, que feliz año, pero mira, te voy a pagar de por ahí dentro del 20 de enero. Y entonces yo dije, no, yo le dije, no, tú me disculpas, pero pues yo cuento con ese dinero. Entonces me dice, no, pues yo voy a mirar qué puedo hacer, pero pues no sé, si es algo que no me había pasado, te pido disculpas, ya miraremos. Yo quedé eso así, y entonces ya ahí fue cuando yo ya, creo que fue cuando te escribí, dije, no, aquí no. No, no, no es lo mío, yo me voy a devolver. Cuando ya este me robó, dije yo. Entonces, cuando, no, mira que llegué, me desperté un día y dije, no, pues hablando, me puse a orar y dije, no, Dios, si tú permitiste que yo llegara hasta acá, es porque algo va a pasar, algo tiene que resultar. Y por pues, fuera de eso me dicen entonces mis amigos, Brian, que es que hasta esta semana podré estar acá porque esta chica ya pues dijo que iba a hablar con la dueña del piso y pues ahí nos perjudicamos todos. Entonces yo le dije, no, 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 no te preocupes que yo entiendo. Antes yo ya debería haber emigrado hace rato. Pero ya sumado a eso, yo dije, no, yo me quiero regresar. Yo me quiero regresar. Y entonces ya dije yo. Bueno, le di a ellos lo de los servicios, ya ahí me faltaba un poquito para ya completar siquiera lo del viaje de regresarme. Entonces, cuando de repente estos días me han empezado a pedir muchos kilos de masa para pan de bono.
Entonces yo dije, ve, gracias a Dios, han resultado ahí. Han ido saliendo dos, tres, cuatro, o sí, al día, más o menos, desde esta semana. Y no, perdón, hoy es viernes, Hoy es ¿no? Sí, 6, hoy es viernes viernes. 6, viernes 6, sí. El lunes en la noche o martes, de martes temprano, me escribe una chica por Wallapop que yo ya le había preguntado a ella si tenía trabajo, que había publicado que necesitaba camareros con experiencia y papeles. Entonces le escribo yo y me dice, ¿y tu situación legal en España? Entonces yo ya le había escrito a mediados de diciembre a ella. Entonces ella me dice, no, mira que no, necesito tu situación legal. Entonces yo dejé eso así, yo no le volví a contestar. Cuando ella me volvió y me escribió, me dijo, oye, ¿aún sigues disponible? Entonces le dije yo, el martes temprano, le dije, yo sí, claro, yo sigo disponible. Entonces me dice, mira, entonces, pero cuéntame, ¿tú qué haces? Entonces yo le dije la verdad. En el otro, donde fui de camarero, fui a querer hacer lo que yo no sabía hacer, como si supiera. Entonces yo esta vez le dije, no, mira, de verdad yo no tengo mucha experiencia, sé eso, lo uno y lo otro, no es mucho, pero quiero aprender. Soy muy responsable y tengo toda la disposición. Entonces me dijo, bueno, y ya, no me respondió más. Y yo, ay, Dios. Cuando al rato me dice, mira, vamos a hacer algo, le voy a dar mi número, tu número a mi jefa, voy a decirle que te va a recomendar como conocido, pero solamente va a ser un turno para trabajar este jueves, o sea, ayer. Y ya, entonces habla con ellos y lo que ellos te digan. No me vayas a hacer quedar mal, por favor, eso sí te pido, solo que me has caído en gracia y pues nada, por favor. Y yo le dije, bueno, listo, muchísimas gracias. Cuando me llama la dueña, me dice, hola Brian, mira, puedes pasarte más bien un día antes, o sea, el miércoles, para conocerte en persona. Y cuando me manda la dirección, es como aquí a 3 cuadras, a 4 cuadras de donde vivo. Entonces yo listo, ya voy. Entonces fui, el señor dueño es un señor que es gitano y la esposa es de Cali, de Colombia también. Entonces me hablan, me dicen pues que lastimosamente ellos también no pueden darme de alta y que solamente sería por ese día, a ver, aprobarme y pues ya, porque ellos tienen a alguien fijo. Y pues ellos sí tienen, obviamente es muy perjudicable para ellas. Si quieran ellos, acá están molestando mucho porque cobran hasta 10 mil, 15 mil euros de multa por no solo al que esté contratando, sino al que encuentran, también le ponen una multa como de 6 mil euros por estar trabajando ilegal, ¿no? Entonces, acarrea muchas cosas. Entonces yo le dije, ella me preguntó y todo, y yo le dije, no, no te preocupes, eso sí me dijo. Si yo te hago señas, porque acá conocemos a todos los que entran, porque ese es un sitio muy puntual para gente muy puntual que va, sino que no digo mucho porque Sí, pues, vale, no te preocupes. por ellos. Entonces, si yo te hago señas, te empujo o algo, tú te sientas, te quitas el delantal, lo mandas a la porra y te sientas, porque puede ser alguien de migración, de alguien, un policía. Entonces yo le dije, ah, vale, listo. Entonces, eso fue así. Y muchos kilos de masa para pandeo, ¿no? Pero dije yo, no, yo lo voy a hacer con todas, voy a hacerlo con todas, hasta donde las fuerzas ya me den. Le conté a mi mamá y todo, también me aconsejó, mi no, hay que hacerlo hasta que las energías, las ganas, las fuerzas nos den. Entonces, fui a hacer el turno ya de 6 de la ayer, de 6 de la tarde a 4 de la mañana. Entonces pagaron a 10 euros en la hora. Entonces ayer me llega el mensaje del argentino del mercadillo. Dice, oye, Brian, ahí te consigné 200 euros, te quedo debiendo el resto, ¿vale? Entonces yo dije, ah, bueno, por lo menos. Me dice, no, pero eso se refleja en mañana. Yo, ah, pero bueno, ya hoy ya se reflejaron en la cuenta por lo menos 200 y que contaba conmigo para el próximo mercadillo, que era el 20 de enero, y que iba a tratar de antes darme el excedente, que son 125, porque como no me dio lo de la comida,
me dijo que me iba a reconocer también lo de la comida. Entonces, yo, ah, bueno, súper bien. Yo nunca desconfié de ti. Entonces, No, yo tampoco. eso sumado a que, bueno, me llamó una señora, también, o sea, en esta misma semana no me he quedado quieto. Y me llamó una señora, me dice, oye, mira, es que soy amiga de la prima, de tu mamá, de no sé de dónde, y vivo en Castellón. ¿Tú dónde estás? Déjame invitarte a algo y hablamos. Entonces yo le dije, ah, bueno. Entonces fui, nos me vi con ella, me invitó a McDonald's, hablamos, eso me saturó de información. Tienes que ir acá, tienes que ir a pedir allá. Mira, te voy a mandar la dirección de estos cursos, te voy a enviar esto, lo único. Y yo, no, ve, qué buena persona. Y bueno, trabajé ayer y de verdad que fue un... ¿Has puesto la corona hoy? ¿La corona? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta luego. Pasó una de las señoras que atendí ayer en el restaurante. Me reconoció, ¿eh? Mira, entonces, apenas para haberla atendido mal, imagínate. Entonces, fui ayer allá. El señor, la esposa, es un negocio familiar más que todo. Y dos chicos más con los que estuve camarero, no, súper bien. O sea, fue una experiencia muy diferente al otro sitio donde yo fui de camarero. Y me gustó mucho, la pasé muy bien, hasta bailé con la dueña. Y muy formales, todo te lo explicaban muy bien, súper agradecido. Y el señor me dijo, mira, Brian, te quiero probar el domingo, vente a trabajar el domingo. Y ya vamos mirando entonces con el pasar de los O sea, días qué pasado pasa, pero me mañana. gustó mucho tu trabajo. Y ahí poco a poco las cosas ya siento que se van abriendo, pero es porque yo mismo también dije, pues bueno, me voy a levantar de aquí, voy a buscar a mis alrededores qué cosa diferente hay, porque pues no me veía yo vendiendo masa, pero por ahí fue resultando todo. Por ahí fue Sí. que le llevé al cliente, que me recomendó. Y nada, pues André, Y ahí ya vas ahorita conociendo como gente, decidí, ¿verdad? porque O no sea, quería con lo de dejar la pasar masa. los 3 meses. No quería dejar pasar los 3 meses, pero entonces me dice este señor que cuenta conmigo el 20 de enero para trabajar 20, 21 y 22. Y bueno, y llego y la cocinera allá en el restaurante ayer, muy buena persona también, una de Medellín, me dice, bueno, que le gusta hablar muy bien, me preguntó toda la vida. Entonces me decía, no, 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 tú me caíste súper bien, oye, mira, casualmente yo estoy en un piso sola y te voy a cobrar menos. Vente mañana, nos vemos y te voy a alquilar una habitación y te voy a cobrar menos de lo que te están cobrando las otras, porque acá una habitación es súper cara y en pésimas condiciones, no todas, pero la mayoría. Entonces, porque yo sé que es arrancar así solo y desde el principio y nada, con el pasar de los días, yo tengo muchos contactos, yo trabajo con la Cruz Roja, mira que yo te voy a orientar, yo te voy a ayudar, yo te quiero ayudar porque a mí me hubiera gustado que hicieran eso cuando yo llegué y tú me caíste muy bien. Y ya luego el otro señor con el traje en el restaurante también me dice, mira, Brian, yo voy a tratar de hablar con unos contactos a ver si te pueden ayudar en algo, porque tienes muy buena energía y se ve que haces las cosas con amor. Entonces, nada, confía en Dios que las cosas se van dando. Y ya, entonces, me cambió, digamos, el chip eso Claro, en te esta da moral semana. ese tipo de cosas también, hay que decirlo, ¿Cómo? que te da moral ese tipo de cosas. Exacto, sí, que esas cosas ya van dando moral también, sí. Y fuera que, y le digo, y ella no sabía, ella me dijo que me alquilara una habitación, que si yo no estaba buscando, y yo no ni siquiera le había dicho que yo estaba Y allá y que esta estabas semana me buscando. tenía que ir, ni Claro. nada de eso. Y justo llegar allá en el restaurante, y ella me Sí. dice, ay, que va a hablar con a ver con quién puede ayudarme para trabajar también. Entonces, esas son, pues, oportunidades que uno, pues, bueno, tiene que aprovecharlas. Y si no se dan, pues decir, bueno, por lo menos lo intenté, ¿no? Sí. Hasta donde pude, pero es que lo que me decían mis amigos es que, Brian, no llevas ni la mitad del camino y ya te vas a retroceder. Entonces,
No, y sumado a lo que ya me quería venir, me escribió un conocido que está en, estaba en Barcelona. Ya llevaba 6 meses acá, aburridísimo. Me dice que ya se iba a regresar. Ah, le digo yo que si no sabía algo de trabajo allá. Me dice, no, mano, si yo ya el lunes me regreso. Entonces yo le dije yo, y yo, ¿cómo así que te regresas? Y me dice, es que sí, acá no pasa nada, yo me voy a regresar, porque si voy a comer de la que ya sabemos, pues me la como en mi país. Que no. Bueno, que a él sí le pasó de todo, también me contaba, también se vino solo. Y también venía con un trabajo y no le resultó ese trabajo. Y a él lo robaron donde trabajó, no le pagaron 2 meses, también al pobre le pasó de todo. Y eso también me dio moral eso. O sea, fueron pasando muchas cosas que me dieron moral para devolverme. O sea, ha pasado Pero mucho desde el lunes que hablamos. Hoy es viernes y han pasado muchas cosas porque el lunes en era esa me semana. escribió alguien Sí. como ya con ganas de volver. Ya la persona que me escribió es muy diferente a la persona con la que estoy hablando ahora. Sí. O sea, en ese momento, el chip que tengo, sí, confiando en Dios que en unos meses vuelva a ver el video y siga con el chip. Sí, ven, y o sea, ¿sigues ahí en el piso donde están tus amigos o ya te fuiste para donde la señora que te ofreció el Son las alquiler? 8. Bueno, ella trabaja. Entonces me dijo que en la noche, a ver, ahorita voy a ir a verme con ella. Ahorita voy a verme con ella. Y si no, está la otra opción que es una en la iglesia. Una conocida también me recomendó que me iba a alquilar, que no lo alquila el piso. Me escribió ayer me escribió que habló con la hermana que ella vive sola, que no alquila el piso porque el piso no lo alquila porque es un poco jodida, pero dijo que me quería dar la oportunidad y me vi con ella. Cuando habíamos quedado ayer, justo fui a, yo te dije, creo, fui a ver el piso de ella y ella me dijo, bueno, es que es un poco, no, es muy estricta en muchas cosas. Bueno, y es entendible el aseo y demás, solo que bueno, me dijo ella, yo soy tan jodida que por eso prefiero hacer mis gastos, asumir todos los gastos yo sola en este piso y vivir yo sola, porque nadie me aguanta. Entonces, que me quería dar la oportunidad de probar este mes y que ahí mismo me podría empadronar inclusive dentro de un mes, dependiendo de cómo nos íbamos, que me iba a cobrar 230 con los servicios. Bueno, 200 y como 30 y algo se iban entre los servicios. Aunque ella me dijo, yo no mantengo tanto acá. Yo vengo eventualmente porque yo trabajo en otro pueblo, en Benetúzer, creo que es, no sé. Y yo a veces me quedo allá porque perdón, no hay transporte. Entonces, prácticamente es para que tú estés solo acá en el piso. Vas a tener la tranquilidad y todo, y ah, súper bien. Entonces, cuando la señora ya me dijo anoche, la señora de la doña Astrid, de la cocina, me dice que me quiere alquilar la habitación. Entonces le dije yo, ah, pues mira que yo ya encontré una en 230. Me dijo, ah, pues cuando yo la he alquilado, también la alquilo en eso. Pero no, hablemos en la noche de hoy, hablemos mañana en la noche y yo te voy a cobrar mucho menos mientras inicias, Yo de para ti me que voy para puedas. donde esa señora, la de la cocina, la que no jode tanto. Exacto. Y te cobra No, más ella también me barato, dijo, yo diría. ella también me dijo que es un poco complicadita, pero que hablando las cosas se entendían. Ya. Entonces, yo le Sí, dije, ah, uno bueno, también debe pero me asumir que gustaría está más de esa opción. visitante. Que uno debe asumir que está en la casa de otra persona y que también tiene que acondicionarse a sus reglas y Sí, además que sí. la convivencia es muy jodida. Totalmente, si es jodida con amigos, con familia, ahorita con desconocidos puede que aún más, porque tú no sabes las costumbres, que tienen sus espacios, tienen sus cosas, que para ti las cosas puede que estén bien hechas, pero para ellos pueden que no, o sea, que simplemente están mal hechas y están mal hechas, pero tú dices, yo lo hago bien, que lavé el baño, que quedó mal lavado, y tú dices, pero ¿dónde? Si lo lavé Sí. súper bien. Entonces, cosas así. Pero todo es hablando y bueno, también estaba en la incertidumbre dije, listo, si yo me quedo, ¿dónde me quedo? ¿Aquí en Castellón o en Valencia? Porque es que Valencia es más grande y hay más posibilidades, dije yo.
Entonces estaba también en eso, pero es que una habitación en Valencia, Más caro. menos de, muy más, mucho más caro, menos de 2.80, más un mes de fianza, o sea, casi 500 y algo te tienes que sacar de primero para poder pagarlo. Y dije yo, no, pues voy a conseguir acá en Castellón por lo pronto. Y luego pasó todo eso, que me llamaron para el trabajo acá en Castellón, que me dice la señora de lo de la habitación, que fui a entregar hoy dos masas aquí en Castellón, Sí. y así. Ven, ¿fue mi impresión o me dijiste que te había salido una opción de trabajar interno? ¿Sí? Ah, sí, también. Sí, no recordaba que te había dicho. Un señor me escribió, me había escrito ayer, y yo como no tuve el celular a la mano y vi el mensaje en la madrugada de hoy, dije, no, ya que no va a poder escribirle. Entonces lo llamé, me escribió por Wallapop. O sea, las cosas que yo ya había escrito hace ratísimo, pero hace más de un mes, apenas ahorita están dando como frutos. Pero desde hace rato. Y entonces me dice, oye, es que veo que cuidas personas, mira que tuve una cirugía y necesito a alguien para que me cuide de interno 2, 3 meses, si tú puedes, y aparte también hacer, encargarte de lo, del aseo de la casa y demás. Entonces yo le dije yo, entonces ese fue el mensaje que me dejó. Cuando lo llamé hoy, me dijo, no, pues mira que como no respondiste rápido, ya conseguí otra persona. Porque era para que me cuidara en el hospital y de ahí de interno. Pero me dijo, pero oye, no, que déjame, el lunes lo hablamos, porque la persona no quiero tenerla para que sea interna, no. Entonces, el lunes nos vemos, me dijo, y pues nada, esa es otra opción. Sí. Me dijo que el lunes nos veíamos, a ver qué, pues, qué pasaba para ver si se puede, lo puedo cuidar o no, porque le hicieron una cirugía en la rodilla. Entonces, esa es otra opción ahí. Y a la fecha, entonces, ¿el plan de regresar se queda en stand-by? ¿Lo dejamos ahí quieto? ¿O cuáles son los planes que tienes en la cabeza? Porque te siento mucho más animado. Sí, no, ya estoy mucho más animado y que mira que dentro de lo que cabe a mí, me puse yo a pensar, a mí no me ha ido mal, en sentido de que yo ya tuve la primera cita de asilo. Tengo la segunda en abril, ya estoy empadronado. Entonces, son cosas que acá a algunos se les queda difícil también conseguir. Yo al menos tengo un amigo que lleva año y medio, un conocido, porque acá hasta es difícil decir si hay amigos, porque como le digo, acá todo el mundo está en lo suyo, por más que quiera ayudar. Y entonces él también, él ni siquiera, él vive en Valencia, pero ni siquiera se ha podido empadronar. Entonces me dice, mira, Brian, yo siento que ustedes le comenté que yo me quería, le comenté a algunas personas de confianza que yo me quería regresar. Y todos me dicen lo mismo, mira, yo siento que que la suerte que tú tienes es bonita, hasta el momento te ha ido bien. Entonces aguanta hasta que las fuerzas te den y nada, como estás haciendo, estás bien, estás mirando a los alrededores, viendo otras opciones, no solamente con lo que ya venía cerrado a hacer. Entonces, es eso, y si esas cosas se me cierran ahorita, pues nada, miraré otras opciones, seguiré metiéndole más caña, como dicen acá, meterle más caña a lo de los pandebonos, salir a preguntar a las calles, yo qué sé, pero ya no quedarme más sumido, quieto ahí, porque pues ahora sí, ya, si esta semana ya me voy a donde me vaya a ir, pues ya tengo que sacar 200 y algo mensual de donde sea para pagar el piso, por lo menos. Pero en esa balanza de me regreso, me quedo, está inclinándose más a quedarse, evidentemente. Sí. No te voy a decir que me quiero radicar acá, no te voy a decir que me voy a quedar años acá, pero voy a hacer el proceso como si lo fuera a hacer y dependiendo cómo se vayan dando las cosas, seguiré, mejor dicho, seguiré hasta que pueda, hasta que alcance, hasta que mis fuerzas den también, porque no me puedo desanimar tampoco tan rápido. Sí, pa'lante, hermano, como el elefante, ya tomaste esa decisión de quedarte. Y yo creo, y esto es una opinión, que es un proceso y que para algunos es más rápido en ese Exacto. propósito de estabilizarse, de encontrar trabajo, de poder desarrollarse laboralmente, profesionalmente.
Para algunos es cuestión de días, meses, para otros años. Conozco de personas que han durado un año acá pegados. Mi caso, por ejemplo, mi caso fueron casi 2 años muy difíciles. Entonces yo creo que todo es de llenarse de paciencia y tener claros los objetivos y entender que no es de la noche a la mañana que las cosas se dan, ni todo va al ritmo como uno quiere que se den. Y lo que decías en un principio, la expectativa que debe uno traer, o sea para España, para el país donde migre, porque quiere mejorar sus condiciones de vida, debe ser con una expectativa muy baja, que todo lo que venga sea ganancia y que no sea vida llena de que me estrellé, que ay, que no era lo que yo estaba esperando, pues no espere nada y verá que no le pasa eso. Ajá, sí, exacto. Imagínate que yo venía con ese pensamiento y aún así, llegando acá, entré en esos 2 meses de que me quería regresar. Pero por lo mismo, porque uno mismo se encarga de cerrarse a las cosas, porque me decían como que vaya, pregunte acá, y yo, no, pero es que eso es con papeles, no, que vaya y ya mire esto, no, pero es que eso yo no sé hacerlo, pero también depende de que intentes por lo menos explotar algo que no sepas y si lo tienes por dentro, si lo puedes hacer o no. Vale, Brian, pues gracias, mi hermano. Te envío un abrazo, te deseo lo mejor. Tengo la fe que te va a ir bien, que las cosas van a cambiar. Gracias, gracias. Que quizás cuando hablemos en un futuro ya digas, Tenga montado el negocio de masa para pandebonos, ¿no? Claro, claro, que vendan los pandebonos, que tan ricos que son. Bueno, para los que les interese en Castellón de la Plana. A ver, o en Valencia, Valencia. Haz la cuñita, a ver que en Castellón de la Plana, mejor dicho, tienes aquí como un espacio para que vendas los pandebonos. Aprovecha. A ver. Bueno, los pandebonos no. Vendo la masa. La masa. Es una masa que viene el kilo. Bueno, también la libra. Es una masa que te puede servir para hacer de 30 a 35 pandebonos. Lo puedes hacer en horno, en sartén, en air fry. En el horno, en la sartén, en la guaflera, que es como los hago yo para mi desayuno. Y el domicilio es totalmente gratis, pues, si es en Castellón, o cercanías o Valencia, yo lo llevo. La propina para conseguir la bici es voluntaria. O si hay una bici, sería genial. Alguien que tenga una bici por ahí que le esté sobrando. No, ya. Ahorita ya tengo que conseguirla porque pues ya me voy del piso donde estoy. O sea, sí o sí me voy esta semana. Entonces, la idea es conseguirla porque molestarlos a ellos para que me la presten. Pues ellos también la necesitan para entregarlo. O ellos también venden de todo un poco, ¿no? Que empanadas, que lo que salga. También ¿y un segundazo por ahí en Wallapop no has visto de bicicleta? He estado buscando, pero bueno, ahora último es que he estado buscando, porque ya por lo menos me llegó, pues es que también buscar sin dinero, pues es como difícil, ¿no? Sí, pero uno tiene que echar el ojito, la ley de la atracción, se llama eso. Ahí he visto unas buenas y como tenía una. ¿Cuánto? La estaban vendiendo en 25 en Valencia, 25 euros en Valencia, muy buena, y esta es. Y la señora me dijo, no, pues mira, la verdad es que ya me comprometí con alguien a vendérsela. La estaba vendiendo en 35. Y ella me dijo, hagamos algo. Si la persona que viene no se la lleva, yo te la dejo en 25. Y yo, bueno, dale. Y hoy la llamé y me dijo, no, la persona quedó encantada cuando vio la cicla. Y yo, bueno, listo, no pasa nada. Entonces, ahorita estoy enfocado en lo de la pieza, lo de la habitación. Y nada, pedidos al 613-715-513. Ah, sí, se me olvidaba el número, claro, otra vez, repítelo, por favor, repítelo. 613-715-513 o por Instagram, Brian Caro, pero es B-R-Y-A-M Caro, Brian Caro. Espérate a ver si yo, es que, espérate un momentico, yo aquí me cambio la pantalla y lo dejo listo porque es que siempre cuando cambio la pantalla así sin previo aviso, entonces son muy comprometedoras las conversaciones. Como si desde el celular. No, pero espérate que ya voy a poner tu Instagram. Este es tu Instagram.
Acá está, pero bueno, no se ve así. A ver, acá, para que lo tengan. Arriba. Ah, pero espere que es que tengo esto como en efecto espejo y se ve como al revés. Espera, que eso todo tiene solución. Quiero que miren el usuario de Brian. Aquí yo creo que ya se va a ver, pero tengo que darle la vuelta a esto. A Ya ver, me chiviste. transformar, girar, rotar horizontalmente, ¿no? Ah, ya, listo, ahí. Ahí está, Brian Caro. Pero yo no veo el usuario, ¿por qué no se ve el usuario? Mira, te voy a seguir. Yo mi foto Sí. Ah, pero ahí se ve Brian, así como está escrito ahí. en el Instagram, sí, así, Brian Caro. Como está arriba, pero es que no se alcanza a ver. Espérate, no lo lo subo un poco más. Ahí ya se ve el es usuario. el usuario es con exacto, con Este es Y. el usuario, miren, para que lo contacten ahí, los que quieran comprar la masa para el pan de bono a Brian Caro. Y si hay alguien, espérate a ver si puedo regresar contigo acá, porque ya me va a quedar descuadrada la imagen, va a quedar ahí con la cara encima. Espérate, la acomodamos. Si hay alguien por ahí en Castellón de la Plana, Valencia, que tenga una bicicleta que se la quiera donar a Brian, pues de una. O en un precio No, no, módico no, mira, también. o si no. Claro. Escúchame. O si no hay alguien que le quiera donar una bicicleta, entonces búscate una en Wallapop y yo te la regalo. ¿De verdad? Sí, Ah, sí, 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 bueno. sí. Ah, sería una Sí, bendición. la buscamos Gracias. y la compramos. Ah, listo, listo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hágale, Vale, hágale. listo. Brian, un abrazo, mi hermano. Igualmente, un abrazo. Muchísimas gracias por el espacio. No sé si lo poco que he vivido, lo poco que he llegado a pensar a alguien le pueda servir de como para o reafirmar lo que quiera hacer si viene o reafirmarse si ya está aquí y quiere seguir de verdad. Seguro que sí, seguro que Y sí. si puedo ayudar en algo, orientar en algo, con todo gusto, porque inclusive por ahí, como estando en grupos, he mandado la publicidad de los pandebonos y hay gente, hay varias personas que me han escrito, bueno, varias no, tres personas, que me han escrito que vienen y que los aconseje, que no saben ni siquiera dónde llegar, ni siquiera saben dónde llegar o qué A llegar buen a palo se hacer. están arrimando, ¿no? ¿Cómo? Que a buen palo se están arrimando. Y yo digo como que, ah, sí, exacto, sí. Y yo como que, Dios, pero ¿por Pero qué Dios justo a mío, mí? si O sea, supieran, ¿no? no soy el, Dios no santo. soy la, el gran espejo. Y, pero No, no, pero o sí lo sea, eres. he Eres un sido gran muy espejo. sincero con esas personas. He sido muy sincero con esas personas. Sin embargo, no desanimo, pero tampoco empujo, porque igual, el que se venga para acá, eso es para berracos, porque si usted está acostumbrado a que las cosas le lleguen en Colombia o donde esté, que usted está acostumbrado a que las cosas le lleguen y que le toquen a la puerta, venga, venga para acá que tengo este trabajo, eso es mentira, eso es, acá no va a resultar. Bueno, chao, pa. Nos hablamos. Se cuida. Pues ya me sacó ya. Bueno, Sí, dale, sí, sí. gracias, un abrazo. Chao, estamos hablando. Vale, chao.